buenas noches, bienvenidos a Irreverentes aquí en Adiyala Televisión, este miércoles por la noche. Como siempre, un gusto para nosotros estar aquí en el debate y en el análisis, en la discusión de la coyuntura nacional e internacional. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, buenas noches a mis contertulias, al caballero del fondo a la izquierda y con una agenda cargadita. Cargadita. Canela Crespo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Nata, chicos y a toda la gente que nos está viendo. Buenas noches. Natalia Linares, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Cane, muchachos y a toda la audiencia de Villayala. Alen Kisber, buenas noches. Señor, buenas noches. Caballeros, señoritas, muy buenas noches. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos. Buenas noches. Como decía Mauricio, la agenda cargadita. Hoy día pasó harto en el contexto nacional. Además, pasan algunas otras cosas en la semana, las cuales ameritan ser discutidas. Por un lado, hoy día se llevó a cabo el anunciado Cabildo Nacional, distintos cabildos en diferentes departamentos para generar demandas que se desprenden prácticamente de la detención de Luis Fernando Camacho. Hace ya debe ser como un mes, casi un mes en realidad, entre las cuales se han tocado distintos temas que no solamente pasan por la liberación de Luis Fernando Camacho. En algunos departamentos se habló de revocatorio para Luis Arce Catacora, en otros se tocó el tema de justicia, incluso se dijo de rechazar la nueva malla curricular escolar, se habló de incluso en Santa Cruz aplicar una especie de policía departamental, modo que se desconoció a la Policía Nacional. Entonces podemos decir que las demandas en distintos cabildos han migrado o se han expandido hacia otras temáticas. ¿Cuál es la estrategia detrás de esto? ¿Ha sido contundente la convocatoria? ¿Eso tendrá algún tipo de futuro? ¿O más bien es una salida estratégica del conflicto físico que se ha dado? Pues eso estaremos analizando desde el análisis político de lo que fue el Cabildo Nacional. Por otro lado, un juez en el Alto determinó que Yanine Áñez va a ser enjuiciada bajo la justicia ordinaria por la masacre de Sencata, lo cual, en términos latos, cierra ya la posibilidad, o bueno, es un mensaje bastante claro de que se cierra la posibilidad de un juicio de responsabilidades mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional que beneficie a Yanine Áñez. Estaría pues marcando, como dijo el ministro de Justicia Iván Lima, un momento histórico en que un presidente que entra bajo las modalidades irregulares, vamos a decirlo así, como Yanine Áñez, polémicas formas de ascenso, pues ahora irán por la justicia ordinaria. ¿Qué opinan los irreverentes? Pues eso sabremos. Vamos adelante con nuestro primer clip, por favor. Hoy día los cochabambinos y los bolivianos vamos a bloquear ya no solo las carreteras, ya no solo las calles. A partir de hoy vamos a bloquear la economía. En que en el marco de las competencias autonómicas, la Asamblea Legislativa de Santa Cruz apruebe una ley departamental para la provisión del servicio de seguridad ciudadana a través de una guardia departamental que proteja a la población y resguarde el patrimonio departamental. ¿Están ustedes de acuerdo que dentro del marco de las competencias del gobierno autónomo departamental se apruebe una ley autonómica para el establecimiento del Defensor del Pueblo Departamental, una institución especial e independiente para la defensa, monitoreo, protección y promoción de los derechos y garantías? Se procede a conformar un bloque de unidad con todas las fuerzas democráticas de oposición en defensa de nuestra democracia, la justicia y la libertad del pueblo boliviano. Mauricio,
Mauricio, empecemos por lo que fue la convocatoria y los actos y de ahí vamos pasando poco a poco a los puntos tocados. ¿Cuál es tu análisis de la convocatoria de los cabildos? Ya, todavía no puntos. Todavía no puntos. Ya, súper. Bueno, esta vez me pasé por ahí, me pasé por donde fue el cabildo. Vi mucha más gente que en otras ocasiones, pero no vi un número considerable. O sea, todavía no veo esa contundencia que llegó a ver, porque se quiera o no, el año 2017, el año 2018, el año 2019, el 10 de octubre, no estoy hablando del conflicto, sino antes el 10 de octubre de los dos años previos, de 2019 y 2018, San Francisco era repleto, pero es que era llenísimo, ¿no? Y justamente una amiga me hacía recuerdo que en la del 10 de octubre del 2019 fue María Galindo y llegó a hablar. Entonces, esa convocatoria todavía no está. No está ni cerca. Yo creo que no está ni un tercio cerca. Pero ya hay más convocatoria y eso me parece interesante. Siguen siendo pocos, totalmente cierto. Siguen hablando los mismos, sí, totalmente cierto. Pero ya hay un poco más de convocatoria. En el caso de otros departamentos, lo que me sorprendió es el hecho de que el CONADE está sonando, ¿no? Porque todo el mundo lo veía y tal vez algunos lo siguen viendo como cuatro amigos, cuatro señores, ¿no? Ni siquiera cuatro changos, cuatro señores que no saben qué están haciendo de su vida. Pero ya se están organizando en un tema un poco más nacional y no solamente en La Paz, ¿no? Ya no solamente los cuatro de siempre de acá, sino que ya están sonando un poco más en Cochabamba. Me dijeron que en Tarija, no estoy seguro. Y en Santa Cruz tienen una alianza medio curiosa con el Comité Cívico. Y bueno, como último punto, el tema de Santa Cruz. A mí me parece muy interesante la convocatoria que se llega a tener en Santa Cruz. Y un amigo, bueno, dos amigos cruceños me decían algo que es totalmente cierto. Al menos en La Paz se notó mucho. Estuvo mucho más organizado que en otras ocasiones, pero siguen errándole en algo. Y en el caso de estos dos amigos era en el horario. Me dijeron, lo mejor fue cuando yo estaba trabajando. O sea, ¿por qué no se organizaron de un modo que sea? Incluso un viernes hubiera sido interesante, pero justo cuando la gente sale de sus oficinas, porque incluso salir de tus oficinas ya hace que tengas que caminar por ahí en algunos casos, ¿no? Entonces, ahí ese es mi pequeño punto de mal organizado en términos de horario, ¿no? Sin tocar los puntos divertidos. Natalia. En el tema de, la convocatoria en el caso de La Paz, creo que hay que ver el tema etario, ¿no? Estamos viendo que no es una convocatoria donde puedes decir que hay jóvenes precisamente, ¿no? O sea, los changos están en el colegio, están de vacaciones, en las universidades también, y no vemos una presencia de juventudes. Por lo tanto, estamos viendo que no es una convocatoria que esté precisamente liderada o se los esté convocando a ellos, porque ya están cansados un poco de este tema, ¿no? De la confrontación, están más direccionados a otro tipo de acciones, ¿no? O sea, a La Paz, están viendo el tema económico, y los que están yendo a este cabildo, por ejemplo, en el caso de La Paz, es gente como que muy mayor que siempre asiste a este tipo de temas por renegar del gobierno, como siempre lo vienen haciendo, ¿no? Entonces, creo que el tema etario sí juega un factor importante aquí, porque es un tema generacional y vemos que las generaciones más jóvenes no se están sintiendo convocadas, creo yo, a todo esto, ¿no? Después, en el tema, por ejemplo, de Cochabamba, de Sucre, de Santa Cruz, tampoco hemos visto que hay como que una masa muy importante. Bueno, en Santa Cruz sí, porque siempre tienen cierto tipo de convocatoria medianamente interesante ahí. Sin embargo, no hay todavía una conformación nacional. Yo sí discreparía mucho con Mauricio, empezando por el tema de los pedidos, que lo vamos a ver después, pero no hay tampoco una coordinación. Estamos viendo que se está volviendo muy regional. Cada departamento tiene cosas regionales que, por último, es el momento, lo ven el momento como para reunirse y discutir de estos temas. Sin embargo, no hay una línea clara, por así decirlo, ¿no? Más allá de algunas cosas que sí son comunes, que las veremos después. Después, no creo que esto tenga mucha más fuerza, yo creo que se va a desinflar poco a poco, porque tampoco son cosas que cuajen, no son pedidos que tengan mucho más aterrizaje en ese sentido, ¿no? Por ahí. Alem. Andrés, un ratito, nacional unificador. Ya, coincido con la lectura de Natalia cuando nos dice no hay un discurso unificador y un discurso a nivel nacional. Veo que no es necesario en este momento un discurso unificador. Debería haber un discurso nacional, me parece muy interesante y necesario. Pero lo que puedo generar de sobresaliente es esto que
cada región lo hizo. Pocos, muchos medios, hubo una convocatoria regular, se garantizó por lo menos un pequeño meeting, y en función a eso vemos que cada uno de los departamentos ha ido buscando sus propias reivindicaciones. Entonces, eso hace algo bien interesante. Primero, que hay una inconformidad nacional no satisfecha regionalmente. O sea, podemos hablar de discursos nacionales, justicia, educación, que son discursos nacionales, pero en cada uno de los departamentos han ido buscando por lo menos pedacitos donde dicen, esto es lo que nos falta a nosotros. En el de Beni dicen carreteras. Me parece muy interesante eso porque dice, nosotros estamos ausentes del gobierno, de la mirada del gobierno, en función a que no hemos satisfecho la básica línea de carreteras, lo que tanto Kiara nos anda diciendo, que hay muchas carreteras, y Beni nos dice que no hay carreteras, considerando el tema del Timnis, que era una prioridad del Estado. Entonces me parece interesante porque desde ahí estamos viendo dos balances. Un primer balance es que se puede estar empezando, sería interesante que esto pueda derivar en una maduración política de fortalecer el concepto de autonomías. Algunos ya han dicho federalismo de nuevo, que sigue siendo un error discursivo, pero de ahí podemos bajar a autonomías y consolidar el concepto de autonomías regionales, una maduración política muy interesante. Segundo elemento es que la consecuencia siempre tiene méritos. Y este elemento, en varias oportunidades lo hemos dicho, se está desgastando, y obviamente hay un desgaste físico de tantos bloqueos y todo lo demás. Y esto genera, y esto ha generado, por otro lado, que los otros departamentos se empiecen a solidarizar con el movimiento de Santa Cruz, pero no directamente con sus reivindicaciones y pedidos, sino, por el contrario, pedir reivindicaciones bien localistas. Por último, es interesante cómo algunos actores políticos están jugando algo muy importante. Algo que me parece un error, que ninguno de los departamentos está tocando el tema del litio. Y eso me genera cierta curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué nos está tocando el tema del litio, que es ahorita lo vital? Lo que fue en su momento el gas, ahora es el litio, pero no se lo está tocando. Me parece interesante. Segundo, me parece un acto de boicot lo que hizo el señor Juan del Granado. Empezó hoy día su recolección de firmas para la reforma judicial. Eso me parece un boicot a lo que fue los cabildos, entonces hay que tratarlo con pinzas a este señor y cuál será la lectura y las alianzas políticas que quiere hacer esta persona. Bueno, me quedaría con eso para empezar. Canela. Sí, a ver, yo voy a retomar un poquito el hilo conductor de tanto de Natalia como de Alem, que me parece importantísimo. Y eso de que, de nuevo, no están logrando cuajar un relato nacional en los cabildos, ¿no? De hecho, las preguntas en todos los cabildos fueron distintas, ¿no? En cada departamento, en cada región, fueron completamente distintas. Pero lo que sí tienen en común, y esto me parece importante, es que la pretensión detrás de las preguntas, detrás de los cabildos, más allá de las banderas que se asuman, sigue siendo la desestabilización del gobierno de Luis Arce, ¿no? Pueden hablar de censo, pueden hablar de Camacho, pueden hablar de autodeterminación, separatismo, independencia, como lo hayan nombrado. Pueden hablar de la ley Avelino Siñani, de la malla curricular, de la policía, etc. Pueden agarrarse de muchas banderas y, sin embargo, la pretensión detrás de estas preguntas sigue siendo la misma, que es la desestabilización, ¿no? O sea, es eso en realidad lo que los une en estas acciones que se traducen en cabildos, ¿no? Yo no sé si cabildos es un buen término igual para asumir lo que están haciendo, las acciones como tal, ¿no? O sea, yo creo que sí son movimientos no populares que se asumen legítimos y representativos cuando no lo son, y se dan además atribuciones que no tienen, ¿no? Entonces sigue siendo la desestabilización el fondo detrás de cada una de estas acciones. Bien, ya como Canela ya ingresó, ya entró en el materia de los puntos. Solo de mente de Santa Cruz resaltar algunos, como por ejemplo, ya se remitió un proyecto después del cabildo, Rómulo Calvo ya remitió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Departamental, que es para generar un servicio de seguridad ciudadana a través de una guardia departamental que proteja a la población, resguarde los recursos y el patrimonio departamental. O sea, una clara afrenta pues a la policía. Después, dentro del marco del estatuto, un defensor del pueblo departamental, o sea, crear nuevas instituciones, que acá podremos discutir si están en el marco constitucional de atribuciones que se puede dar a un departamento o un municipio. Exigir una reforma parcial de la Constitución para que los jueces y fiscales sean honestos y probos.
Hay que recordar que este año tenemos elecciones judiciales, ¿no? De magistrados. Deberíamos de tener. ¿Cómo? Deberíamos de tener. ¿Y no vamos a tener? No sé. Hay que ver si la asamblea. Claro, bueno, claro, habrá que ver, ¿no? Bueno, por lo menos Iván Lima dijo que va a haber. Veremos cómo qué pasa más adelante. Y ahí voy a pasar a otra más. Con esta ya. Ah, y esta que es importante, de que se exige amnistía para todos los presos políticos. Fernando Camacho, el principal. Y que en un plazo de 30 días, si es que no se concede esta liberación, se entraría en un proceso revocatorio del presidente Luis Arce Catacora. Esto simplemente es el Cabildo de Santa Cruz, ¿no? Pero vamos, empecemos por ahí. Vamos nuevamente contigo, Mauricio. ¿Puedo tocar otros puntos? Sí, sí, ahora siéntete libre. Súper. Curiosamente, yo estuve 15 minutos y la persona que escuché hablar a las 6 de la tarde tenía 22 años. Uh-huh. Y habló harto. Entonces, no sé si es un tema de los jóvenes no están. Uh-huh. Yo justo al que me tocó escuchar era Changuito. A ver, hay pedidos que a mí me parecen sumamente discursivos, pedidos que me parecen retórica y pedidos que no me parecen retórica. El pedido de amnistía es retórica. ¿Por qué? ¿Por qué no lo van a hacer? No lo van a liberar. No importa qué pase. No importa si se demuestra que estuvo secuestrado todo este tiempo y que en realidad era su hermano gemelo. Igual no lo van a liberar. No, imposible. Ya está. Ya está sentenciado, ya está todo. Entonces es retórica decir que lo liberen. Es como para mostrarse malos, como para mostrarse fuertes. Pero hay otros puntos que a mí me parecen geniales, o al menos muy interesantes. El tema de la Defensoría del Pueblo demuestra que no creemos en las instituciones. Y a mí me gustaría hacer así, súper rápido, que piensen en sus casas. ¿Ustedes confían en el Defensor del Pueblo? Considerando que hace menos de 6 meses una gente de la Defensoría del Pueblo dijo, sí, están torturando gente en la cárcel, pero así es la vida. Considerando eso, ¿ustedes confían en el actual Defensor del Pueblo? No. ¿Culpa de la oposición? Sí, también, totalmente. ¿Pero confían en ellos? No. Y hay una desconfianza en las instituciones públicas. O sea, es verdad, no hay un hilo conductor. No es que todos... Es una lluvia de ideas, es una chacota. Pero hay algunas cosas que tienen sentido. ¿Ustedes confían en la policía? No. ¿Confían en la justicia? No. ¿Confían en el Defensor del Pueblo? No. Entonces, el tema de hablar de la Defensoría del Pueblo, el tema de hablar de la reforma judicial, que curiosamente en Santa Cruz, los que están impulsando la reforma judicial sí tenían su horario para firmar, y desde mi punto de vista hay que firmar eso, hay que reformar la justicia de una vez. Entonces sí hay un descontento hacia las instituciones. Y un punto que a mí me pareció pero genial, y no sé si lo dijeron en Santa Cruz, espero que sí, fue el del Frente Único. El del Frente Único, si lo dijeron en Santa Cruz, es porque el papá de Camacho, porque Rubén Costas, porque no me importa quién, dijo, nos equivocamos. Hemos dividido el voto, hemos fragmentado y nos ha ido mal. Ya no hay que fragmentar el voto. Y ojo si no se fragmenta el voto, ¿eh? Mucho ojo si no se fragmenta el voto. Yo creo que ese es uno de los puntos productivos que también se pueden sacar de esto, ¿no? El hecho de decir, ¿saben qué? Ellos están unidos. ¿Qué pasa si las próximas elecciones va el PS1, que me parecería muy bien, va el Movimiento al Socialismo y va un solo Frente Único de oposición? Ojo con eso, ¿eh? Interesante. Antes de pasar la palabra a Canela, tenemos un contacto con nuestra móvil directamente desde Santa Cruz por los acontecimientos que están sucediendo en el último momento en la oficina de la Policía Departamental. Muy buenas noches, Enrique, ¿me escuchas? Correcto, continuamos en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz. A mis espaldas se encuentra el mando departamental de la policía. Comienza a circular los vehículos tanto del sector privado como del sector público en esta zona de la ciudad después de que se haya convertido nuevamente en un escenario de conflicto después del cabildo realizado en los pies del Cristo Redentor. Este cabildo que inició cerca de las 19 horas y culminó cerca de las 21, comentarles de que por el momento la situación, la tensión ha bajado en este momento. Hay dos personas que han sido trasladadas hasta el comando departamental de la policía. Vamos a esperar cuál es el informe del comandante, en qué calidad se encuentra, si ha aprendido, arrestado o cuál va a ser su situación jurídica de aquí en adelante.
Lo cierto es de que también estos hechos violentos han resultado en uniformados heridos. Un policía fue evacuado de comando departamental de la policía en una ambulancia, tomando en cuenta que sufrió el impacto de un explosivo lanzado por el grupo de estos jóvenes que se encontraba en las afueras de lo que son las empresas que circundan el monumento de Cristo Redentor, después de que se hayan dispersado por el uso de gases lacrimógenos lanzados por la policía. Por el momento, la situación ha calmado en Santa Cruz. Después del Cabildo, recalcamos, se han registrado hechos violentos nuevamente en esta zona específica por el comando departamental de la policía. Mientras tanto, la policía continúa acuartelada a la espera de recibir instrucciones, tomando en cuenta de que por este evento, por esta actividad, permanecieron diferentes unidades acuarteladas en el comando departamental de la policía. La UTOT y otras dependencias policiales aún continúan en las afueras realizando la vigilia correspondiente, después, recalcamos, del cabildo desarrollado por los cívicos en los pies del Cristo Redentor. Muchas gracias, Enrique. Estaremos atentos, pues, a más información de lo que sucede en Santa Cruz. Lamentamos que nuevamente se hayan suscitado, pues, enfrentamientos allá después del Cabildo. Pero bueno, retornamos aquí a estudio, por favor. Bien, Natalia, ¿qué opinas de los puntos? Los puntos, o sea, y los pedidos que se están, incluso la misma actitud que tiene el Comité Cívico durante el Cabildo, específicamente en Santa Cruz, son en son de enardecer a la población. ¿Va? Durante el Cabildo veíamos que se mostraban algunos clips y hay un clip muy interesante que dice: la policía estaba con su pueblo el 2019. Bueno, estaban con su pueblo porque les pagaron. O sea, de eso hay, y por eso Camacho está siendo procesado y por eso está todo. Y, o sea, lo que están pidiendo es que otra vez la policía se amotine, se le pague para que vuelva a defender intereses sectarios. No sé. Y después hablan del desconocimiento de la policía. Hemos visto que las acciones han sido muy inmediatas y a mí me preocupa mucho este punto en especial, porque ¿quién va a sustituir a las fuerzas del orden, ¿no? O sea, porque según la Constitución, la policía tiene alcance nacional, ¿no? Y responde de manera nacional, y no hay ninguna otra entidad sobre la Constitución que pueda sustituir esta medida. Entonces, ¿quiénes son los que van a tomar esa tarea de defender y de asumir la entidad del orden, por así decirlo? Es la Unión Juvenil Cruceñista. O sea, creo que es así fácil y directo. Incluso ahorita veíamos que están armados, o sea, tienen explosivos, están disparando ya, y vamos a ver que se está queriendo instalar un estado parapolicial donde sea este grupo de civiles con cierto tipo de entrenamiento los que van a asumir la defensa del departamento, y ya sabemos que tienen incluso técnicas del terror, de mantener a la gente asustada para generar este estado del shock permanente en Santa Cruz y mantener las movilizaciones, ¿no? O sea, ese era el tono que había, era enardecer a la población, y parece que lo lograron efectivamente, ¿no? Después hablan mucho, ¿no?, de la Carta Autonómica, de que ellos la van a respetar, pero todos los puntos que ellos proponen para reformar o para generar nuevas instituciones van en contra de la Carta Autonómica, ¿no? En ningún momento se habla de que se puede generar una nueva policía, un nuevo defensor del pueblo. Lo que tendría que ver es una reforma totalmente estructural de todo lo que ya se tiene, pero no va por ahí tampoco su propuesta. Tampoco vemos que haya más propuestas a nivel nacional. Solamente, por ejemplo, La Paz y Cochabamba hablan de la malla curricular de manera muy escueta, solamente es una abrogar a Belino Signani y ya, pero tampoco hay una propuesta más, ¿no? Y esta es nuestra propuesta. Uh-huh. Hablan en Cochabamba, ahorita escuchábamos en la nota de principio, de un bloqueo regional, pero eso tampoco cuaja ya a nivel nacional. Ni siquiera Santa Cruz está hablando ya de bloqueo de caminos, porque se dan cuenta que económicamente se han visto muy afectados. Ellos mismos se han secuestrado en su momento y por lo tanto eso no ha tenido resultados. Y no creo que tampoco esto vaya a cuajar mucho más. Creo que lo único que se habla que han logrado como condensar a nivel nacional es de los presos políticos, pero es retórica. O sea, lo que decía Mauricio, creo que de los pocos puntos que concuerdo con él. Después no hay mucho más que pueda tener, sea material, que pueda asentar dentro de la sociedad. La sociedad no está ya más para este tipo de afrontas dentro de lo que vendría a ser. Y hay un total desconocimiento, y me quedo con lo que decía Canela, son pretensiones desestabilizadoras, quieren generar caos a toda costa porque no tienen una sola bandera que pueda como que unirlos. Están picoteando, están viendo cuál puede cuajar, ¿no? En su momento fue el censo, vieron que lo del censo no cuajó, que se perdió. Lo de Camacho igual, él mismo está invisibilizado dentro de los discursos, solo en el Cabildo de Santa Cruz al final se dijo, y liberen a Camacho, por si acaso. Uh-huh.
no hay ya, Camacho fue la excusa y se está tratando de generar otro tipo de discursivas alrededor, pero no hay mucha más contundencia al respecto. Lo que sí me preocupa es que estamos viendo igual, hay como que palabras claves que se repiten en todo esto, ¿no? Libertad, Dios, patriotismo, que son palabras que tratan de generar cierto tipo de empatía hacia lo que vendría a ser los pedidos del Cabildo, pero mucho más contenido no tiene, creo yo. Y va un poco por ahí. No hay una sola agenda clara. No son agendas tampoco populares, porque esto de las mallas curriculares habría que hablarlo justamente con el sector educativo, con los profesores, con los estudiantes, con los padres de familia, y ver cuál es su posición. Porque esa malla curricular se gestó a raíz de distintos encuentros y de distintas formas para reformar, o sea, entender la nueva educación que se quiere en el país, y se está desconociendo todo ese proceso que vino desde las bases que se ejecutó con ellas, y ahora un grupo está diciendo no la queremos. O sea, incluso son súper sectarios los pedidos, no hay mucho más que pedir y no va a cuajar, se va a quedar al aire, pero lo que sí está cuajando es la violencia. Y se está usando todo lo posible para mantener estados de violencia. Me preocupa que lo de Cochabamba, lo del paro de caminos, si es que se da, y estas amenazas que se dan, ¿no? Sabemos constantemente que los comités siguen amenazando al gobierno. Si no haces lo que yo quiero en 30 días, vas a ver. Eso sí puede ser una alerta importante, ¿no? Porque en 30 días vamos a ver qué hacemos, siempre detonen en actos violentos, no mucho más. Ahorita, a propósito de lo que decía Mauricio, buscado si en las demandas de Santa Cruz estaba lo del Partido Único y también está. Entonces, La Paz, Santa Cruz, hablando de eso. Y Alem, un poco retomando el punto que sacaba Natalia, de por ejemplo, se ha hablado de ir en contra de la transformación de la malla curricular, también de abrogar la ley Abelino Ciñani, o sea, se está dirigiendo los cabildos al sector educativo. Y también se habló de aumentar el presupuesto en salud y con mayor tecnología. Se está apuntando al sector de la salud. ¿No te parece que es un intento más bien de convocar al sector del magisterio y al sector de salud que no han sido precisamente los mejores aliados del gobierno? No creo. O sea, ya se ha mostrado. En diferentes momentos ya ni se lo ha tomado en cuenta el tema de salud, ¿no? Se le ha debido invitar al representante, no me acuerdo ya su nombre, Larrea. Pero ya no es un sujeto que puede impactar. Tiene muchas deudas con la sociedad que sabe que si sale a la palestra pública corre mucho riesgo en muchos temas que ya sabemos dónde puede derivar. El tema de la malla curricular, mire, yo he trabajado bastante tiempo en el tema de la ley. A mí me encanta la ley Abelino Ciñani, me parece muy, muy, muy interesante. Tiene un reflejo post-reforma educativa positivo. Pero el problema surge en dos elementos. Uno, que lo que ya habíamos discutido justo en este tema, es que los profesores siguen siendo de la vieja escuela, siguen siendo muchos de profesores de los 80, y entonces ellos no han sabido incorporarse discursiva y prácticamente en el marco de la ley Abelino Ciñani. Segundo elemento, ese discurso de profesorado ha influido en el tema de los padres de familia, de decir el Abelino Ciñani no funciona. Es que no funciona porque no se lo está aplicando y no hay los valores técnicos, hablemos del Ministerio de Educación, valores técnicos que tengan la capacidad de dar el conocimiento adecuado para la aplicación de la ley Abelino Ciñani. Por consecuencia, los padres de familia, me incluyo, estamos inconformes con la ley Abelino Ciñani. Por supuesto, muy inconformes. El que no lo ha leído, y muchos padres no lo hemos leído, vamos a decir no funciona porque el profesor me ha dicho que no funciona. Y hemos visto una gran decadencia en el sistema educativo post-2006, y eso no lo vamos a negar, lo que habíamos aclarado en su momento. Si la ley Abelino Ciñani fuera realmente adecuada a la coyuntura, no tuviéramos tantos institutos, La Paz y El Alto, y de seguro en muchos departamentos, donde te dicen cursos preuniversitarios. Cursos para entrar al magisterio, cursos para entrar a las universidades privadas, fiscales, policía, militar y demás elementos. Entonces, ese es un gran problema. Ese es un problema porque el ministerio no tiene los técnicos y la capacidad política de asentar y volverlo realidad la Abelino Ciñani. Eso es un problema. Es real esa demanda por consecuencia. ¿Pero por qué la solicitan? ¿Por qué la sacan? No funciona. No está bien aplicada.
es genera ya, pero, inconformidad. Pero entonces la preocupación del cabildo es la educación. O sea, ¿están honestamente preocupados por la educación? Sí. ¿Sí? Es una preocupación. No es una instrumentación política. No, es una preocupación que por lo menos en mi experiencia viene hace 10 años atrás. Es una preocupación. Y no te digo porque la Avelino Siñani no sea buena. Teóricamente es muy buena. No hay la capacidad de aplicación. No hay la capacidad. Entonces, ¿qué me parece igual interesante? A ver, entre el 2000 y el 2008, 2006, 2006, sin exagerar números, ha habido vanguardias de conflicto. Estaban los comerciantes, estaban los mineros y los universitarios, principalmente la Universidad Mayor de San Andrés, que constantemente cohesionaban al Estado, le generaban caos, le generaban inestabilidad y todo ello. Y esa consecuencia ha generado que el país diga, bueno, ya, basta de los mismos políticos de antes, cambiemos. Y se cambió el 2006. Entonces, lo de Santa Cruz, que sí es proceso de desestabilización, sí es formación de política sindical y en otros escenarios más, de cohesión al Estado, por supuesto que lo es. Y lo que decía en mi primera intervención, la consecuencia de estos elementos puede derivar en un alto nivel de crítica hacia el Estado. Y eso el movimiento al socialismo ya debería preocuparse, pero no lo está haciendo, no lo está haciendo. O por lo menos no es aparente que lo está haciendo, quizás sí. El otro elemento. Breve, por favor. Simple. Sobre el referéndum, entre otros temas que quería tocar, no tienen estrategas, lamentablemente no tienen estrategas, todo es muy hormonal, no tienen estrategas. No puedes decir en 30 días no hay referéndum, en 30 días si no hay la amnistía a los presos políticos hacemos referéndum, por dos elementos. Primero, si no lo hace, su discurso queda escueto, dijiste, escueto, queda escueto, dice, bueno, más charla y nada más. Si lo hacen en este momento de polaridad, si lo hacen y hacemos un referéndum, pongamos en 3, 4, 5, 6 meses, gana el movimiento al socialismo. Y eso sería reforzar la capacidad política del movimiento al socialismo. Y proceso electoral del 2025, por más frente único que se haga, se pierde. Hay que analizar un poquito las cosas que se dicen. Canela. A ver, una vez más, lamentablemente, en vez de plantear certidumbres en los cabildos, una vez más se plantea confrontación. Resultado, lo que está pasando en Santa Cruz, lo que acabamos de ver en la nota, ¿no? O sea, la gente ya no quiere eso. La gente necesita paz, necesita trabajar, necesita estabilidad económica. Y al mismo tiempo hay una persona en Cochabamba que te dice, vamos a bloquear la economía. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, ¿qué es eso? Un poquito de sensatez. Ya es grosero lo que están haciendo, ¿no? O sea, con esa pretensión de desestabilizar el gobierno de Luis Arce, están poniendo sobre la mesa este tipo de medidas que son violentas, que son confrontadoras, que realmente como país, además, en este momento no necesitamos, ¿no? Ahora, sobre las demandas en específico, ¿no? Me he anotado algunas de las intervenciones. Me parece muy interesante lo que dice la LEM sobre la malla curricular, sobre la ley Avelino Siñani, ¿no? Me parecen, además, preocupaciones sensatas que además compartimos, ¿no? O sea, de verdad, yo estoy de acuerdo contigo que se aplique mejor la ley Avelino Siñani, que es maravillosa, que haya un proceso real de regionalización de la ley, que el Profocom no sea solamente así procesos aislados de formación de maestros. Estamos de acuerdo en esas cosas, pero no nos equivoquemos. No es eso lo que ha dicho el cabildo o los cabildos, ¿no? Literalmente la pregunta es, ¿estamos de acuerdo con abrogar la ley Avelino Siñani? Esa es la diferencia, ¿no? O sea, yo creo que hay demandas sensatas que podemos compartir incluso, y creo que hay estas otras que son instrumentalizadas para desestabilizar otra vez, ¿no? Porque después de hablar de la ley Avelino Siñani, hablan también de la malla curricular. No podemos retroceder en algo tan importante como la promulgación, que habla de la aplicación de materias como derechos sexuales y reproductivos, robótica, ajedrez, igualdad, equidad. Evidentemente tendremos que fiscalizar cómo se implementa. Y ahí tenemos además las mismas críticas que hay, ¿no? O sea, sí que haya pues maestros capacitados, capacitadas para dar estas materias, que la currícula sea regionalizada otra vez. O sea, hay temas que hay que mejorar, hay que sostener, pero no podemos instrumentalizar estas banderas como pretenden hacer, ¿no? Eso, por ejemplo, uno de los ejemplos en educación, ¿no? Han salido en otros cabildos, como en el de Sucre, por ejemplo, un tema que es exigir la detención de Evo Morales por lo que está sucediendo en Perú. Yo creo que esta es una de las más visibles realmente de qué significan pues, las preguntas que se han planteado en los cabildos a nivel nacional, ¿no? O sea, no podemos hacer eco a la oligarquía peruana, además, a lo más rancio
de la oligarquía peruana en este momento, que está diciendo: Evo Morales nos ha mandado armas, ponchos rojos, han dicho, armados para nutrir las movilizaciones en Perú. Cuando, bueno, todos sabemos lo que está pasando en Perú, hay 62 muertos por el Estado, hay movilizaciones muy populares de reivindicación que están pidiendo asamblea constituyente, que están pidiendo la renuncia de Dina Boluarte. O sea, ¿cómo es posible caer en utilizar con fines destructivos ese tipo de especulaciones que son tan groseras, ¿no? Y en ese sentido hay varias otras, ¿no? No sé si brevemente, brevemente. Bueno, voy con una más, bueno, ya, que me interesa. Te aguardas la otra. La liberación de Camacho, ¿no? Esta ha sido muy poco mencionada en los cabildos esta vez. Y eso es interesante también, ¿no? Porque quiere decir que, de nuevo, no es que les interesa la salud, la educación, la paz mundial, podían decir, podíamos incluso estar de acuerdo con la paz mundial, pero se agarran de distintas banderas, van picoteando de distintos lados porque no tienen una agenda nacional de consenso que puedan demandar en cabildos. La pretensión, de nuevo, sigue siendo la desestabilización. Vamos a un corte y enseguida regresamos con una pregunta más muy importante sobre lo que fue el Cabildo Nacional y también hablando de Jeanine Áñez. Estás viendo Avia Yala Televisión. Un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y regresamos a Irreverentes. Una pregunta más para una pequeña ronda más sobre este tema. Hay distintas, ya todos han enfatizado de que eso es una disgregación de temática impresionante, pero hay algunas líneas en común. Y mi pregunta es esta: yo siento que cuando hablan de un frente único, por ejemplo, o hablan de que van a iniciar procesos mediante las asambleas legislativas departamentales, nacionales, me suena a que hay un intento por encauzar el conflicto ahora por la vía institucional, ¿no? Por su, incluso democrática, podríamos decir. Mientras que existen otras, que no son muchas, pero por ejemplo está la de una marcha por la democracia, que creo que en Cochabamba y en La Paz se dijo, que es nuevamente un intento físico de política, como poder doblegar un poco la voluntad del Ejecutivo y eso obligar la liberación, que fue la estrategia que hizo Santa Cruz en las últimas semanas. Esa es mi consulta. ¿Estos cabildos están apuntando a una salida de este problema o avanzar en un camino más en los canales institucionales? Con todo y sus baches y su dispersión o falta de realidad, como decía Natalia en su momento. ¿O se está yendo nuevamente por lo físico a generar el conflicto y a otra vez vernos en las calles entre bolivianos? ¿O ambos? Va por ahí la consulta. Les pediré brevedad porque nos queda un tema que hay que charlarlo, aunque sea sucintamente. Ahora empezamos contigo, Ale. Ya, mira, lo que decía Natalia en su primera intervención, no hay una propuesta. Es que en realidad los movimientos sociales, cuando nos activamos, no tenemos propuestas, tenemos queja y una solución discursiva. No hay integración, hay racismo. Esa es nuestra queja, hablando muy vagamente, ¿no ve? ¿Cuál es nuestra solución? Asamblea Constituyente. Uh-huh. Pero no hay un postulado real. Entre que hay una queja, obviamente estamos mostrando que estamos insatisfechos con las instituciones y con la institucionalidad misma. Entonces, nuestra solución como movimiento social es decir algo concreto. Hablemos de justicia, mejora de la justicia. ¿Cómo mejoramos la justicia? Y ahí viene la propuesta. Y la propuesta viene en función a quién lo debería proponer. Y de ahí tendríamos que hablar de los partidos políticos. ¿Existen los partidos políticos hoy por hoy? O sea, sabemos que hay un movimiento al socialismo y existe en función a que es el poder de Estado y tiene una gran mayoría en sus diferentes asambleas. En este caso, hablemos de la principal, que es la Asamblea Plurinacional. Estas sí es un partido, o por lo menos trata de serlo. ¿Qué pasa con los otros artículos, con los otros elementos de oposición? ¿Comunidad Ciudadana existe como partido? ¿Creemos existe como partido? ¿Los otros partidos o las otras siglas que no estamos dentro del poder somos partido? Y si lo somos, ¿dónde está nuestra propuesta? Por lo menos como ideas fuerza. Hasta ahí me quedaría para no generar. Tenemos unas cuantas preguntas, si las podemos ver en pantalla, por favor. Buenas noches, irreverentes. Este cabildo, me la cortaron. A ver, nuevamente la vemos, por favor.
Buenas noches, irreverentes. Este cabildo fue una burla. No saben lo que piden. Además, no había masiva población. Por eso la oposición no tiene alternativa que estudiar nuevas propuestas para todo el pueblo, no para unas oligarcas. O sea, tienen que democratizar sus demandas. Es lo que se le decía el mensaje. En síntesis, lo que quieren es la impunidad de golpistas que mataron a muchos bolivianos y el descalabro de la economía del Estado. Atentamente, Carlos Obando. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias por escribir. Creo que teníamos un mensaje más. Hoy hubo Cabildo Nacional, preguntan. Los cívicos están muertos políticamente y la única vigencia que tiene es la violencia con una idea de división, lo cual no suma, sino muestra claramente un odio hacia la clase popular como los obreros, campesinos y demás, que los ven inferiores frente a ellos, porque no responden a la simple pregunta. ¿De quién ganó las elecciones nacionales? ¿Por qué a esos comités cívicos quién y cómo los eligen? ¿Cuánta representación tienen a nivel nacional? Porfa, si eso responden a Lee Mauricio, saludos desde El Alto. Saludos a la ciudad del Alto. O sea, convocando a un grupo de personas y aprobando cualquier cosa, ¿eso legitima todo lo que haga? Y si realmente tienen convocatoria, ¿no sería mejor promover un referéndum? Al parecer solo buscan el pretexto para seguir confrontando. Muchas gracias por su mensaje. ¿Tenemos alguno más? Hola, buenas noches. Cuando piden amnistía no es reconocer indirectamente que sí cometieron actos en contra de la ley. Ah, interesante cuestionante. Y cuando Mauricio dice que si creíamos en el defensor del pueblo, yo diría que no debería existir el defensor del pueblo, porque no se ve su trabajo real. Atentamente, Eddie desde El Alto. Saludos, Eddie. Gracias por escribir. Buenas noches, irreverentes. Los cabildos de hoy son la muestra de que la derecha pretende buscar protagonismo. No entienden que no representan a nadie. Estamos en busca de justicia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por sus mensajes. Ahora sí, Natalia, por favor. Este tema de las instituciones, ¿no? O sea, hay que preguntarse, ¿instituciones en tanto qué? ¿No? Porque por muchos años, de manera histórica, las instituciones respondían a un grupo sectario de la población. Entonces, un poco parece que eso es lo que están pidiendo, ¿no? O sea, esta restitución de privilegios, ¿no? O sea, que las instituciones le vuelvan a hacer caso a este sector minúsculo, oligárquico de la población. Quizás un poco parece que fuera por ahí la propuesta, ¿no? Viéndolo en tanto al nivel de convocatoria que tienen, ¿no? O sea, ya no creemos en las instituciones populares, queremos volver a nuestras instituciones antiguas. Me da un poco la sensación que va un poco por eso. El tema del Frente Único. Hay algo que me llamaba mucho la atención hoy día, sobre todo en el Cabildo de Santa Cruz, es que cuando se hacía la entrega de las propuestas de ley, no se les hacía a la Asamblea, se les hacía a la Asamblea mediante SBONCO. Entonces, se está queriendo impulsar esta figura que además ya sabemos que es muchísimo más radical que Camacho, porque incluso ya tiene antecedentes de intentos de desestabilización del país. Entonces, esta será la apuesta que están tomando, quizás impulsar esta nueva figura que quizás está respondiendo a los valores que tiene el Comité Cívico y a toda esta casta oligárquica que tienen. Habría que ver si esa vendría a ser un poco la estrategia que están queriendo impulsar de visibilizar nuevamente este personaje que además es nefasto. Esa vendría a ser la cuestionante y las preguntas, ¿no? O sea, las instituciones quieren que vuelva a responder de manera sectaria y quieren un líder y quieren un candidato único que tiene ya un antecedente fuerte de desestabilización. Entonces, ese vendría a ser el camino. Mauricio. Ya, yo me voy a agarrar del término desestabilizar para responder tu pregunta. Yo honestamente creo que no queremos desestabilizar a nadie, queremos debilitarlo, porque queremos llegar al poder, porque la oposición quiere llegar al poder, queremos que deje de estar en el poder. Y mi duda es, si estuviera otra persona, si estuviera Carlos Mesa, ¿no lo quisieras debilitar, llegar tú al poder, o que el MAS llegue al poder? Sí, y no está mal. Yo creo que la diferencia entre desestabilizar y debilitar es justamente el camino institucional. Yo creo que el tema de recolectar firmas para una reforma judicial de una vez, porque con el MAS no va a haber, es institucional, es un camino institucional totalmente. ¿Cuál es mi problema con el tema de la salida institucional? A mí me acusan muchísimo de muchas cosas y una de ellas es de tibio. Y me dicen, viejo, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Ganamos referéndums, les vale un poroto. Encarcelan a los gobernadores que ganan las elecciones. La salida institucional no es el camino. Y a mí me preocupa mucho que hay un sector que diga, el camino no son las salidas institucionales porque no les importan las salidas institucionales, porque nos terminan metiendo con chicana a un defensor del pueblo que, como lo dijo el compañero, no sirve. Y a mí lo que me preocupa, la CIDH no sirve porque la CIDH dice, pasó esto, el gobierno dice, no,
no lo vamos a hacer, punto, y ya está. Y a mí me preocupa mucho esa gente que te dice, no sirve ni siquiera las elecciones, porque si llegan a haber elecciones va a haber fraude. Entonces a mí me preocupa mucho justamente que no se obedezcan, que no funcionen las salidas institucionales, a pesar de que deberían de ser el camino. Yo en serio creo que son el camino. El camino es ganar elecciones, es proponer reformas judiciales, es proponer todo este tipo de cuestiones. Solo para terminar, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos Obando. Es muy, para mí, algo que fue muy bueno en muchos de los cabildos y de otras manifestaciones que hubo en 2017, 18, 19, insisto, antes del conflicto, fue que la tenías a la María Galindo, tenías a representantes de ADEPCOCA, tenías representantes del TIPNIS, tenías a representantes de todo el país y de muchas causas, no solamente unos cuantos. Hay que volver a eso. Canela. Sí, a ver, yo le creo al Mauricio, por ejemplo, cuando él dice que se cree lo de las vías institucionales, pero justamente porque te creo, Mauri, no puedo creer que no veas que en los cabildos no es esa la opción. O sea, yo de verdad creo que hay una contradicción enorme cuando, por un lado, hablan de vías institucionales, pero al mismo tiempo están azuzando y llamando, utilizando un discurso de confrontación, de levantamiento, instrumentalizando causas. O sea, está bien, no podemos creer por las vías institucionales, pero no puede ser que el resultado inmediato sea una confrontación en las puertas de la policía en Santa Cruz. No, o sea, no cuaja, pues, ¿no? O sea, a algunos les podría creer que sean las vías institucionales cuando no es lo que sucede en la realidad después de estos cabildos, ¿no? Ahora, sobre los mensajes, ¿no? O sea, muchos hablaban de la legitimidad de los comités cívicos, ¿no? Y específico del Comité Cívico Pro Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Yo sigo manteniendo que el Comité Cívico Pro Santa Cruz es una fachada institucional de consenso de las oligarquías cruceñas que se organizan en logias, ¿no? Como son oligarquías, tienen representaciones sectoriales y en su consenso crean este comité cívico. ¿Para qué? Para, de nuevo, no representando a Santa Cruz, sino para proteger intereses, para hacer roscas, para cerrar realmente entre ellos las vías de representación por fuera del gobierno, ¿no? Entonces, a mí me pareció súper interesantes todos los mensajes, porque creo que es eso lo que devela, ¿no? Santa Cruz no es el comité cívico. Y aquí mismo, ¿no? En La Paz, no sé si aquí alguien de la mesa conoce a alguien del Comité Cívico de La Paz, por ejemplo. Yo no, o sea, no tengo idea de cómo se eligen, quiénes son, qué trayectoria tienen. El Mauri hablaba de alguien de 22 años que habló en el Cabildo hoy día. ¿Quién será? ¿No? Ni tú ni yo creo que sabemos. Era del CONADE el de hoy. De acuerdo. Uh-huh. O sea, son representaciones, son atribuciones de representación que no son legítimas, ¿no? Uh-huh. De hecho, sobre el CONADE mismo, me pareció súper chistoso que el Mauri en principio diga, el CONADE está empezando a sonar a nivel nacional. El momento en que están empezando a sonar, tienen peleas internas. En este momento se están destruyendo desde la anterior semana, 2 semanas debe ser que se están destruyendo entre Manueles Morales, los otros, que ya ni me acuerdo sus nombres, entre los señores, ¿no? Que manejan, los señores viejitos, esos los rancios, los que manejan, se están destruyendo por el poder dentro del CONADE. Claro, pues, ¿no? O sea, es lo que quieren es poder, lo que quieren es proteger intereses, o sea, es eso finalmente. Gracias, Canela. Y bueno, para comentar un poco, que será bastante poco, que el tema quedaría para más, y les voy a pedir un minuto de participación para hablar de que nuevamente se aumenta una nueva raya al tigre en términos de que Yanine Áñez va a ser enjuiciada por la vía ordinaria y no el juicio de responsabilidades. Por favor, si tenemos el cronómetro, denle un minuto. Vamos a empezar contigo, Alem. Creo que todavía, ¿no? Adelante, dale, vamos, yo voy a estar pendiente del reloj, adelántale. Dale, mira, hay que jugar ciertas estrategias. A mí me parece interesante que le sigan arrinconando a la señora Yanine Áñez, y me parece sobre interesante que la señora Yanine Áñez haya dicho en su momento, ya no me interesa, hagan lo que quieran. Y eso me parece interesante. Y su abogada en su momento dijo, la señora Yanine Áñez ya no se va a presentar a sus audiencias. Es un grado ¿qué se llama? ¿Qué hizo Gandhi? ¿Rebelión civil? Pacífica. Claro, algo así. O sea, se está negando a respetar las instituciones, lo mismo que hace el movimiento del socialismo. Me parece muy interesante esa jugada. Creo que hay una jugada muy por detrás de todos los presos políticos,
que podría derivar en el 2024 y podría ser un detonante para el movimiento al socialismo. Me parece interesante. Quiero concluir en algo bien, bien importante. Se ha creído o se ha dado la imagen que el escenario político se fue de La Paz a Santa Cruz, y esto no ha funcionado, en palabras del mismo compañero Javier García, que dijo, pueden bloquear 3 meses y no pasa nada. Puede ser. Pero ahora, 9 departamentos quizás tengan la misma forma de activarse. Veamos los resultados. Veremos qué es lo que pasa. Canela, vamos con tu minuto. Minuto en pantalla, por favor. Sobre esto, una cosa súper importante. Me parece fantástico que las proposiciones acusatorias de juicios de responsabilidad en las asambleas que han sido presentadas no solamente por la oposición, sino también por algunas personas del gobierno, hayan sido rechazadas y se haya corregido el rumbo y que esto vaya por vía ordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de que la señora Jeanine Áñez no haya ejercido como presidenta, que sí lo ha hecho, como, o sea, ha ejercido el poder de presidenta, sino se trata de su característica de si ha sido constitucional o no, ¿no? La Constitución Política del Estado habla de 3 factores importantes para reconocerse como constitucional: haber sido elegido por las urnas, por sucesión constitucional, el segundo, y haber jurado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La ley de juicio de responsabilidades, la del 2010, ya se hace como desarrollo constitucional de la Constitución del 2009, es decir, que retoma estos tres factores. Por ende, un juicio de responsabilidades no era correcto, está muy bien que se haga por vía ordinaria, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí me quedo. Muchas gracias por la disciplina, Canela. Adelante, Mauricio. Ya. Yo me quedo con las palabras de dos personas, de Iván Lima, que creo que no es de oposición, tal vez es del PS1, no estoy seguro, pero que es ministro del Movimiento del Socialismo ahora mismo, que dijo, corresponde juicio de responsabilidades. ¿Qué pasó? El anterior presidente de la Cámara de Diputados, corresponde juicio de responsabilidades. ¿Qué pasó? Comunidad Ciudadana dijo, vamos pie a juicio de responsabilidades, porque es lo que tiene que haber. Muy difícil, así que no, le meteremos ilegal. Y ahora me remito a Fernando Molina, muy buen periodista, que no es de oposición exactamente, o al menos no parece, que dijo, ojo con eso, ¿eh? Ojo con ir por un lado que posiblemente no sea el que debería de ir, porque esto da pie a que otros presidentes no tengan juicio de responsabilidades. Disposición transitoria segunda de la Constitución. Los mandatos anteriores a la Constitución son computables. Ojo, expresidente. Expresidentes constitucionales, esa es la diferencia, ¿no? Y muchas gracias. Ellos no van por vía ordinaria. Ojalá podamos discutir sobre este tema, es muy interesante en otros días, pero ya veremos qué pasa con la coyuntura. Dale, Natalia, tu minuto. No, justamente esto es lo que señalaba Canela, es fundamental. O sea, hay condiciones para ser un presidente constitucional y Jeanine Áñez no cumple con ninguna de estas, ¿no? No tiene las credenciales correspondientes y ella ejerce de facto, de manera ilegal. Entonces, lo que corresponde es la vía ordinaria. Por lo tanto, es lo que tocaba, ¿no? Y obviamente en algún momento de bruma, Iván Lima, algunos congresistas dijeron que tocaba justicia de responsabilidades, pero se retiraron, porque dijeron no, es verdad, efectivamente no toca, hay que considerar todas estas disposiciones. Y es justamente desde la nueva constitución que tenemos este tipo de claridad, ¿no? Porque por ejemplo los anteriores presidentes que fueron por juicio de responsabilidades fue con antiguas constituciones que trataban justamente de asegurar el juicio de responsabilidades para dejar algunas impunidades abiertas, ¿no? El caso de García Méndez, el caso de Banzer, etcétera. Entonces, es lo que tocaba. Y algo que sí me parece importante señalar, vemos que Jeanine Áñez incluso es un muerto político para sus propios aliados. No se la menciona en los cabildos, no se la menciona en ningún otro lado. Entonces, es algo que ya incluso ellos lo han dejado de lado por ahí. Veremos si pasa lo mismo con Fernando Camacho de aquí a unos meses. Bueno, eso es todo por hoy de nuestra parte. Muchas gracias por su audiencia y nos vemos mañana a las 10 de la noche.